Yo no porque no, porque llevo la playera de la Atlante, no sirve para nada. Ahí le queda la pelota, es el empate. ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Gol! ¡Alcoba! 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 ¡Métete la alcoba! ¡Tírate en la cama! ¡Tírate en el box screen! ¡Gol! ¡Lo mereces todo! ¡Quién arriba! ¡Quién arriba! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Darío Verón! ¡Darío Verón! ¡Gol! ¡Tuca dice gracias! ¡Todos los Pumas dicen gracias! Javier recortó, Javier ingresa al área, sigue, ¡golazo, golazo, golazo, gol! ¡Qué clase de gol por parte de Javier Cortés! Pues ya estamos en una edición más de Hablemos de Pumas. Vaya, si hay cosas que hablar. Al final era Nicolás Schiappacase, al final ya no llegó el uruguayo por tema de representantes, y Pumas se inclina por Jason Angulo, ¿no? Un colombiano que quizá pocos recursos para ser jugador de Club Universidad, pero llegará y habrá que arroparlo. Ya lo criticaremos dependiendo de lo que haga vestido de la playera de Pumas, y bueno, de lo de Nico qué decir, ¿no? Se entiende que sea profesional, se entiende que está buscando lo mejor para su carrera, sí, pero ya caer en contradicciones en declaraciones y tal, pues sí, ya habla muy mal, ¿no? Castillo insistir en lo mismo. Quizá fue el referente de algunos aficionados en una época triste, en una época gris. Y se fue, ¿no? Él se va a Benfica con la opción de triunfar en Europa. No lo consigue, vuelve a fracasar allá en tierras europeas y regresa a la primera que tiene, que es con el América, ¿no? Por ahí había gente que decía que le iba a decir que no al América, o que porque Nico amaba Pumas y sentía los colores y no sé qué, o sea, ridiculeces absurdas, de verdad, absurdas. La gente que lo dijo eso, de verdad, no sé en qué piensa, pero pues ya se va a vestir de azul crema, ¿no? Y lo vamos a ver el 17 de febrero cuando venga a Ciudad Universitaria. Si es que no se lesiona, ojalá no, pero ya estaremos ahí, ¿no? También la Rebel prepara un megatelón para ese día, venderán playeras ese día, en fin. Va a ser una fiesta y un carnaval ese Pumas América en Ciudad Universitaria. Vamos a ir leyendo. Saludos a Gael, justo que me iba a dormir empieza a transmitir. Bueno, Gael, una disculpa, pero mejor tarde que nunca. Quita esa foto, sí, ahorita Samuel Hernández. Vamos a quitar la foto porque Samuel Hernández lo dice, claro. Invitamos todos a recibir al equipo el domingo a las 9:30 en el Puente de Piedra. Lleven trapos, banderas, humos, esta afición, y por ahí se fue. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué trajeron ese cuate si Edekel se la rifó contra el Atlas? Edekel va a ser titular contra Monterrey. Ojalá lo haga muy bien. Entonces Edekel va a ser titular junto con Alan Mozo, Pablo Jaques. Y vamos a ver si Quintana ya anda por ahí. Si no, imagínate, ¿no? ¿Cómo viste Edekel en el partido de Copa? Muy bien, Gabo. Por ahí lo tuiteábamos también, que estaba pidiendo la titularidad, ¿no? A gritos estaba pidiendo la titularidad. Y qué bueno, porque se la van a dar. Va a ser titular el próximo domingo. ¿Has visto los entrenamientos de Marioni? ¿Qué tal se ve el equipo? Nadie puede ver los entrenamientos, Antonio. Nadie ve los entrenamientos. Eso no. Ya lleva años que Pumas no abre a los entrenamientos, no te dejan tomar aspectos, no nada. Eso ya es tema de prensa. Porque con ningún DT y con ninguna gestión te habían dejado. Hace añísimos, hace unos 5 años, te dejaban ver los últimos 15 minutos. Hoy ya no te dejan ver nada. Buenas noches, saludos desde Guadalajara, saludos Felipe. ¿Hubo más de un refuerzo o por qué el encabezado en plural? Porque también es evidente que vamos a hablar de Castillo, ¿no? Y Castillo es refuerzo del América y son refuerzos, ¿no? Jason Angulo es el nuestro y Nicolás Castillo el del América, por eso nada más. ¿Crees que corran a Marioni, a Ares de Pargas, y Marioni tiene malos resultados? No, irán. ¿A qué juegan este torneo? ¿A dar lástima relleno a la liga o que no sé? Primero aprende a escribir, compadre, escribes horrible, campeón. Ya supérenlo para ídolo y para recordar a Verón. Ese es un ídolo y lo dio títulos. Pues mira, hasta Dante López y Martín Bravo dieron más.
y cuando se fueron nadie les lloró, ¿no? Imagínate. ¿Sabes si es bueno el colombiano que compraron? Pues no, las referencias que nos dan no son buenas. Ojalá, porque las referencias que nosotros dábamos de Van Rankin eran las peores. El peor jugador de la liga llegó a Chivas y no lo hizo mal, ¿no? Entonces, pues ojalá suceda un poco lo mismo, que el jugador entienda y se dé cuenta de que es el momento de levantar su carrera. Y vamos a ver qué nos ofrece. A ver, gente, por ahí también leímos de que venía a ser titular y que ni Alan Mendoza, ni Cota, ni Dekel, ni nadie. No va a ser titular, se va a venir a ganar un puesto, va a venir a que lo puedan utilizar cuando sea necesario por alguna lesión, pero titular indiscutible no viene a ser, a no ser, claro, que se lo gane con calidad, ¿no? Con lo que gana Castillo no creo que le importe lo que opinen de él. Bueno, eso no estamos hablando de eso mismo, la verdad es que no va por ahí. Puede ganar lo que quiera, pero en fin. No vayan a hablar del tema Castillo, ese vato ya nos incumbe. Claro, ¿por qué no hay que hablar, Centeno? ¿Cuál es el problema? ¿Es cierto que la afición de Cali quería fuera este nuevo refuerzo? Sí. ¿Por qué esa contratación de último momento? Pues no lo sé. No estoy en la cabeza de la directiva para poder decirte, pero... pues lo que sea es bueno, ¿no? Vamos a ver qué tal rinde. Vamos a darle la oportunidad y el beneficio de la duda. Con Marines se vio mejor el equipo. ¿Hubo otra cara? No, digo, y entrenaron un día. Vamos a ver, ¿no? Pero sí, mostraron sin duda alguna otra cara. El cambio que yo veo es que Malcorra jugó en su posición y mucho mejor. Hubo ahí una doble contención y creo que fue vital. Pelota parada fue como se resolvió el partido. Y caray, lo de arriba es tristísimo, ¿no? Que se va a perder un ratitito. Un rato va a estar fuera arriba y ojalá no afecte del todo. Y puede estar contra el América, ¿no? Otra vez, igual que el torneo pasado, regresará de la lesión contra el América. Ya veo que a muchos ningún chile les embona. Primero porque no venía ningún refuerzo y traen un defensa y no les gusta. Yo lo he visto jugar en buen jugador. Bueno, si lo has visto jugar, caray, eres el único del país. Yo creo que lo vio jugar, ¿no? Para que sigan al Deportivo Cali, por acá está complicado. La afición debe exigir la salida de Ares de Paro. Pues la exigen desde hace no sé cuánto, Mike, pero no se va a dar. Hagan lo que hagan. Es así. La duda es que harán con donares de no sé qué con el porcentaje de la venta de Castillo. 1,5 millones es lo que va a recibir Pumas. Si no estamos mal informados, 1,5 millones. Nico nunca fue ídolo en Pumas. Saludos. Exacto, no, para nada, Said. Es lo que insistimos. Le restó más al grupo. Por acá la gente se ofendía, ¿no? Imagínate. Hoy nos dan la razón y hoy nos alaban, pero se ofendían cuando hablábamos de lo mal que andaba Castillo en el vestidor, lo mal que traía el vestidor, lo malo que te ganó con el arbitraje, y aquí se enojaban. Era intocable Castillo. Bueno, mira, así les pagó, ¿no? De lo de Castillo ni hablar, pero me agrada más González. Suerte para Nico, pero más para Charlie González. Pues sí, la verdad es que Pumas ganó con su salida más de lo que pudo perder. Por ahí estarán las viudas de Castillo todavía, pero ganó en cuanto a equipo, ¿no? Con Felipe Mora y Carlos González hicieron mucho más de lo que hizo Nicolás Castillo y solo se pudo dar a raíz de su salida, entonces benefició. ¿Cómo sabes que será titular? Bueno, tú confía, Julio, tú confía. ¿Crees que Pumas de verdad tenga chance contra Monterrey? Sin duda, Miguel, ¿por qué no? Monterrey no es un equipo invencible y acá en CU se le complica. Ya si viene y nos ganan 6-0, pues qué te digo, ¿no? Pero imposible, no, ningún equipo es imposible. Castillo ganó nada, no sé por qué le lloran. Exacto, Jacob. Yo creo que Marioni va a correr a Mendoza, ojalá, Memo. Se vio otra actitud del equipo, se cansó el equipo de Patiño. Puede ser, era lo que decíamos, ¿no? Lo único que íbamos a poder ver en cuanto a cambio es la actitud de los jugadores y creo que fue un poco diferente, ¿no? No sé qué hayan notado ustedes frente al Atlas, pero es lo que percibimos. El equipo se vio mejor ante Atlas, creo que hay una mejora sin duda, Mario. ¿Cómo ves al nuevo refuerzo? Pues qué te digo, ya lo entrevistamos. Vamos a subir también un videito mañana con sus declaraciones para que estén atentos al canal de Análisis Puma. Vamos a subir dos videos mañana. Entonces, atentos. Y el próximo domingo también recuerden, ¿no? La cita para la afición es a las 9 de la mañana en el hotel del equipo. Los que tengan carro, no sé qué tan coordinada esté eso con la policía, porque muchas veces en estas caravanas no te dejan estar cerca del autobús del equipo, ¿no? Pero si no, en el Puente de Piedra a las 9:30 es lo que están convocando para hacer un buen recibimiento al equipo y tal, y crear una sinergia positiva entre lo nuestro, ya centrándonos en lo nuestro, dejando de lado tanto al rival, dejando de lado como a la América, Castillo y a todo lo externo, centrarnos en lo que nos toca, ¿no? Porque este es el equipo que hay, el plantel que hay, y a darle, ¿no? Imagínate. ¿Cuándo hay elecciones para directiva? Todavía no cerca, David. Y se va a reelegir Ares de Parga. De eso no tengan duda, entonces, cuidado. Nunca compren pizza, joder. Bueno, amigo, tómate ahí una loperamida o algo. Todos al Hotel Radisson el domingo a las 9. Invita a la banda del Pebetero. Vamos a hacer carnaval, dice Alexis Sánchez. Ojalá se pueda ahí, ¿no?
Entonces Jason Angulo es un Uber Asprilla prácticamente en el papel, Miguel. Así pinta. Vamos a ver, hay que darle el beneficio de la duda. ¿Por qué reventar? ¿Por qué tirar? Que buscaban a Nicolás que apacase, que por qué buscan un delantero que mejor un defensa. Que buscan un defensa, que para qué un defensa. Bueno, hombre, gente, también cedemos un poco, ¿no? ¿No crees que necesitamos más a alguien en ofensiva? Parece más una compra de pánico para calmar las aguas. Pues no creo que calmar las aguas, porque lees las críticas de Jason y no creo que calmen a nadie, ¿no? ¿Qué te parece el refuerzo? Bueno, ya hablamos de eso. ¿Qué te pareciera si Héctor Moreno regresa a Pumas? Nada, es poco probable. Creo que si gastan dinero, dudo mucho que lo gasten en un defensa central teniendo a Rivas y a Quintana. ¿Cómo se encuentra Rivas? Bien, bien, Diego. Está bien. No va a ser de gravedad y ojalá pueda estar contra América. ¿Carlos González está para este domingo? Si está para este domingo, Jonathan, todo tranquilo. ¿Qué alineación usará Marione ahora con todos los titulares? Bueno, Antonio, lo vamos a ver el domingo, ¿no? Lo que sabemos es que hoy Dekel va a recibir la oportunidad y qué bueno. ¿Qué mal contestas? ¿Criticas al agente? Damos el punto y no sé, es que no ni escribiste bien, compa. Insistir, hay que escribir bien porque si de por sí pasan rápido los comentarios. ¿Sabes cuándo ponen a la venta los boletos para el partido contra el América? Hasta después del partido contra Querétaro. Igual y lo saquen antes en puntos de venta de Comunidad UNAM. ¿Cómo ves lo que opinan de Angulo? Pues triste, Moisés, triste, pero hay que darle el beneficio de la duda y hay que ver qué hace con esta playera, ¿no? Hay jugadores que quizá llegan a otro club, es lo mejor que les puede pasar y toman otro aire, ojalá, hay que ver. Lo positivo es que ya no nos vamos a tener que fumar a Alan Mendoza y creo que por ahí es más la buena noticia, ¿no? Que el refuerzo. Pues, ¿qué van a hacer con el millón y medio? Lo que hacen con todas las ventas, desaparecer el dinero como siempre. Pues mira, yo de eso no tengo pruebas, no puedo decir nada ni asegurar que qué están haciendo con ese dinero, ¿no? Nico rompió el vestidor cuando se fue, los demás estaban felices de la vida. Exacto, Andrés. Incluso en una conferencia te lo dicen, ¿no? Cuando al equipo le estaba yendo bien el torneo pasado, te lo dicen. Que a comparación de otros torneos, o sea, el torneo antepasado, que estaba Nicolás, el vestidor está más unido, somos una gran familia y shalala, shalala, shalala. Te lo dijeron, ¿no? Y era evidente en el terreno de juego que el vestidor no estaba bien, ¿no? En lo personal, creo que el juego aéreo que se puso con Patiño se notó en este último partido. Pues hasta este partido, ¿no? Imagínate ya que se fue Brandon. Mora y González hicieron más que Castillo en un solo semestre, sin duda, Gregorio. Ares reelegido, señales del apocalipsis, dice Ulises. Pues bueno, ¿qué te digo? No tiene problemas Ares de parar por las goleadas y malos resultados, pues tiene que rendirle al patronato y el patronato y el rector, pues en fin, ¿qué te digo? Qué mal que no se concretó la contratación del uruguayo Nicolás. Sin duda, Alejandro, la verdad es que es muy bueno. Vimos por ahí sus últimos partidos del sudamericano por lo mismo de que estaba a nada de llegar. El cuerpo técnico tenía un video de sus highlights y su ficha y tal, ya lo esperaban. Y al final se metió su representante, quiso más dinero, shalala, shalala, shalala. Y va a jugar en Italia ahora Nicolás Chiappacase y estuvo cerca de llegar, muy, muy, muy cerca. Mira, Ares de Parga será todo, pero no es tonto al momento de negociar, ¿no? Y estuvo a punto de traer a Nicolás Chiappacase, que hubiera sido algo positivo, la verdad. Pa' préstamo, lo que quieras, pero hubiera sumado mucha calidad, mucho talento, pero pues ya no se dio, ¿no? Lamentable. ¿Por qué te retendrán tanto a Iturbe pudiéndolo regalar? Pues porque salió carito Luis Antonio. No creo que lo regalen así porque sí. Creo que se ocupaba un lateral de urgencia, pero debieron buscar algo mejor. En fin, suerte para Angulo. Saludos desde Tecate. Saludos, Daniel. Ya está al 100, Carlos González. No se vio tan suelto como otras veces. Está todo bien el Yol. Hay que confiar en el refuerzo, pues en lo que vemos qué es lo que nos da, ¿no? Y lo que vemos qué es lo que nos brinda. Regresa Uber Asprilla, que no se había ido. Nos han pesados ahí con Jason, hombre. Qué mal se está viendo Iturbe en estos últimos partidos. Coincido, Josué tiene un nivel lamentable. Imagínate, ya para que nos haya hecho extrañar a Barrera contra Pachuca, ¿qué te digo? ¿Crees que la cantera empiece a resurgir y tenga buenos momentos? Pues mira, si Dekel se llega a consagrar, no te estoy vendiendo a Nicolás Tagliafico o a Santiago Arias o a lateral stop, ¿no? Pero creo que si se consagra y hace lo que tiene que hacer en defensiva, ya el hecho de tener a Alan Mozo y a Dekel Domínguez como titulares en primera división, creo que habla bien de la cantera, ¿no? Habla bien de ese proceso que llevaron los dos, ¿no? Está el caso de Andrés Siniestra, que se fue un año cedido, que también es parte, gente, de un proceso que puedan ir cedidos a otros equipos y después regresen con mucho más experiencia, más bagaje, en fin.
y al menos los elementos, no vamos a sacar a 10 canteranos por torneo, ¿no? A ver, gente, eso no lo hace nadie. Pero creo que con que saques a unos pocos, sean de calidad y se puedan afianzar como Mozo, como Andrés Iniestra, si llega Idekel, Pablo Jaques, que viene de menos a más, ¿no? Que viene de ser una burla a ser alguien confiable, es positivo, ¿no? La verdad. Ve al equipo animado con Marion y ojalá se tengan buenos resultados siempre. Pues ojalá, Zaret, a ver si la salida de Patiño y el nombramiento de Bruno, porque aunque por ahí algunos medios anónimamente pongan que está todo podrido ahí adentro, pues ojalá sea positivo, ¿no? El cambio de Marioni por Patiño. ¿Qué pasó con Rodolfo Cota? Rodolfo Cota está atajando, César, ahí en León. Pero Rosario Cota, pues está esperando ahí una oportunidad ya también. En la lateral izquierda. Más o me imagino que se va a Europa. Ojalá, David. Ojalá. Sin duda alguna tiene la calidad y las condiciones para jugar por allá. Iturbe es muy inestable en su nivel, sin duda. Ya denle el gafete de capitán a Mazo. Bueno, Dardo, así está bien, pero vámonos con calma. Ya no se hagan ilusiones, hay que ser realistas. ¿Pero ilusiones de qué, Ian Estrada? Saludos, Uriel. Necesitamos un portero suplente para la Copa MX. Pues ahí está Bernabé. Yo hubiera puesto primero a Bernabé antes que Fraga, Axel, pero pues Fraga está aquí y hay que hacerlo jugar, ¿no? Acosta está jugando con Puebla. No sé, David, la verdad creo que no está siendo tomado en cuenta. Hacen falta laterales para la selección mexicana, hay que darle minutos a Idekel. Sin duda, Rodríguez, pienso lo mismo. ¿Crees que el proyecto de Ares regresa a su gloria a la cantera de Pumas? No sé, Brandon, la verdad es que no sé, mira. No, hay tantas cosas en la historia de este club que quizás sea muy complicado y prácticamente imposible poderlo igualar, ¿no? Ahí tienes a Pachuca, que es el mejor ejemplo de canteras hoy día, pero a Pumas le falta un mundo. No sé si Ares de Parga logre en su tiempo que esté aquí cambiar esa imagen, ¿no? Está bastante complicado, pero históricamente lo que tiene este club en cuanto a cantera y en cuanto a aportar gente a selección mexicana, lo dudo. Es algo increíble. Yo con Fein y Turbe, pero veo que nomás vale Caca Semendi, dice Uriel. Pues sí, no da una. Quiere dar un pase, no lo da. Quiere dar un tiro y lo manda a tiro de esquina, en fin. No está haciendo los momentos o los partidos de Juan Manuel Iturbe, sin duda. ¿Para cuándo el video que nos dijiste de Alan Mozo? Yo creo que esta semana, Zaret, que no hay copa, vamos a aprovechar, pero el problema es que como hay copa hay que estar subiendo el Hablemos de Pumas y tal, y como que se va a perder. Pero esta semana que no hay copa, seguramente subimos ahí una entrevistilla con Alan Mozo. ¿Y qué pasó con Magaña? Es la rifa mejor que Fraga, dice Miguel Rubio. Sí, pues ahí anda, Brian, regresó de Venados, pero cuando Fraga se lesiona, estuvo fuera 3 meses, si no me equivoco, regresaron a Magaña, pero pues tienes a 4 porteros, ¿no? Entonces, y solo pueden jugar 2, uno en la Liga y otro en la Copa. ¿Quién es mejor? Rosales, idea que él no sea Antonio, creo que es muy pronto para ese tipo de comparaciones, ¿no? No puede jugar el Barullo, aquí no extraña su juego, todos, Felipe, yo creo que todos. Mozo mejor un poco en defensa y la rompe en Europa, sin duda, Julio. Coincido. Ahora sí Barrera va a poder leñar a Castillo como tanto quiso desde hace mucho. Ahora sí, a ver, ¿no, Gibran? Va a ser interesante eso, ¿no? Arriba, y en fin. Ojalá se venguen de todo lo que, como de cómo los trató y cómo los despreció. Ojalá, ¿no? Le metan ahí una buena zancadilla nomás y ya ahí quedó todo. Barrera seguirá siendo el capitán ahora con Mariones. Seguramente sí, Miguel. Creo que, mira, llegar y quitarle la capitanía a Barrera no creo que sea lo más sensato, ¿no? Para hacer grupo, o sea, llegas, le quitas la capitanía, rompes el vestidor y para qué te haces el harakiri, ¿no? Creo que no es inteligente. Ya cuando acabe el torneo, ya se podrá ver otra cosa, pero supongo que las cosas se van a quedar así, este torneo al menos. ¿Qué opinas de los que creían a Castillo un ídolo? Pues mira, está bien, Arturo, estamos en una época en la que no tenemos ídolos, no tenemos referentes desde que se fue Verón, y la gente se encariña demasiado a la primera que alguien les da unas alegrías, ¿no? Ahorita la gente está encariñada con Charlie, la gente empieza a encariñarse con Mora, aunque tiene muchos haters Felipe. Y ya está, ¿no? Pero creo que ídolo, referente y esas palabras ya son un poco fuertes. Quizás referente en ese año y medio que estuvo y ya está, ¿no? Pero ídolo no. Ahí estaba Verón y se fue Verón y hace falta alguien así. Ahí anduvo Sosa y tal, pero pues con lo de Tigres. Sosa también buscó irse al América, aunque le duela a muchos algunos y se le rompa el corazón, pero también buscó irse al América para no salir de la Ciudad de México por su patrocinio de Nike. Al final ya rompió su patrocinio de Nike, se fue a Nuevo León y firmó con Charlie, ¿no? Pero, en fin, al aficionado de Pumas le hace falta un ídolo y ojalá Charlie se quede muchos años y pueda ser él uno, ¿no? ¿Por qué no? Otro paraguayo. Marioni jugará con Mora y González. Esa es la gran incógnita, Memo. Tenemos de verdad ansias
de poder ver la primera alineación de Bruno Marioni ya en liga con el plantel titular. Hay muchas ganas de poder ver qué es lo que nos puede ofrecer. ¿Dónde pone a Malcorra? Ya sabemos lo de Idekel, en fin. Es interesante y hay ganas. Digo, lamentablemente te enfrentas a una de las mejores plantillas del continente, como es la del Monterrey. Aunque está expulsado Nico Sánchez, se la perdonaron. Está expulsado Avilés, no va a jugar. Pero, en fin, creo que es una buena prueba para ver si los jugadores de verdad están despertando, por fin despiertos, porque puedes perder, pero hay formas, ¿no? Y las formas que había mostrado el equipo en los partidos pasados eran detestables. Puedes perder, puedes empatar, puedes ganar, pero hay que ver las formas, y creo que es lo que se puede cuestionar en este partido, ¿no? La forma. Para los que gusten, el domingo, preventa de la playera conmemorativa del telón más grande de México. 150 el Pumabús, a un costado del acceso B. Aquí el buen Adán Salazar, que nos anda poniendo toda la información de la Rebel para el domingo. Al único que se le debe extrañar es al Capi Verón, sin duda, René. Sin duda, sin duda. Castillo, como mi ex, se fue con el que me dijo que no me preocupara. Pues fíjate, Jorge, que Nico sí dejó abierta la puerta en alguna entrevista de vestir la playera del América. Acuérdense, tenemos un video aquí de lo que dijo, ¿no? De sus declaraciones. Porque por ahí se incendió un poco el ambiente después de eso. O sea, él ya lo había dicho, ¿no? Pero bueno, en fin. Qué mozo arriba sienten a Nico en una jugada. Estaría, ¿no? Estaría así. Sí se antoja que le metan ahí una buena zancadilla y ya está, ¿no? Parte del juego. Verón, el máximo ídolo de Pumas para mí, pues sí, Beto. La verdad es que sí, es una leyenda del club. Creo que si tienes que hacer un once histórico, ahí tiene que estar Darío Verón presente sí o sí. Ya lo que dijeron de como persona y tal, pues no sé. Nosotros nos tenemos que fijar en lo que es como jugador y ya está, ¿no? Hay que decir la verdad, que le perdone su pésimo desempeño si lesiona a Castillo, dice Zareta Nay. Y Nico el uruguayo, ya lo comentamos, David, ya lo comentamos, ¿qué pasó con Esquiapacase? ¿Cuándo llega Angulo? Llegará el martes, Gabriel, a mediodía el martes andará por acá ya. Predicciones del marcador para el partido contra América, calma, Jari Hernández, calma. Todavía hay dos partidos antes del América, gente. Hay que centrarnos en Monterrey, hay que centrarnos en Querétaro y después vendrá el América. Regresa Gallardíos también, Kevin, imagínate, buen... El debut de Marioni, vamos a ver cómo lo recibe el estadio, ¿no? Seguramente se va a caer cuando anuncien su nombre, cuando salga y todo. Vamos a ver qué pasa al final de los 90 minutos también, ¿no? Va a ser interesante. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado en este Hablemos de Pumas. Insistir en lo mismo, el próximo domingo vamos a ver a Idekel, si no sucede nada extraordinario, si no se lesiona por ahí. Lo veremos en el cuadro titular, Es una incógnita, ¿no? El cuadro que va a presentar Marioni, cómo va a parar, si va a utilizar también a dos delanteros como Charlie Mora. Nos vemos en el hotel de concentración del equipo para los que vayan a ir, o nos vemos en el puente de piedra a las 9:30 para los que van a recibir al equipo ya llegando al Estadio Olímpico Universitario. Y el domingo nos vemos en CU. Jason Angulo llega el próximo martes a las 12 del día. Dudo que alguien...